en reacción a lo que en Chichihualco está ocurriendo. El paquete que está uno que se llama Llévame al Cielo, el cual sustraía uno de los paquetes que costaba 15,000 pesos para las parejas que buscaban para ponerle matrimonio a su pareja, y con un revuelo de 30 minutos permitían que volaran con ellos tres personas, se ofrecieron ramos gigantes de 150 rosas, botellas de vino, ocasiones de operar un cascoponienta, todo esto por 15,000 pesos. También tenían un paquete que le llaman el Sur de los Dioses, y este era para volver después a la Ciudad de México. Y espero un recuerdo sobre la Basílica de Guadalupe en todo esto por casi 18,000 pesos. Y se tenía también una experiencia extrema, la experiencia extrema Next Flight, que es que te la anuncian, y que consistía en realizar un vuelo en Suratán durante 30 minutos por un precio de 9,500 pesos. Por eso es que pues, se despega y en Suratán pues, cuenta con una galería de las personas pues, que han tramitado todos los servicios de esta empresa para sobrevolar la capital o para viajar al Estado de México a la zona del Congreso de Teotihuacán. Bien, hasta el momento, esta empresa se ha pronunciado al respecto sobre la caída del helicóptero. ¿Ha dado alguna información sobre quiénes podrían ser los pasajeros? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se han pronunciado de alguna manera? Thank you.
Gracias.